segundo bloque de nuestro Living, el programa de moda y tendencia del canal de la región. En un ratito nada más te voy a estar mostrando en detalle el look del día de hoy, obviamente acompañado como siempre por Calzado Susi, la indumentaria por Lorenz, el cabello Walter Coiffer y recomendaciones de Óptica Sol. Pero ahora nos vamos hacia el predio ecológico nuevamente porque hubo más show, hubo más espectáculo en los festejos de la primavera de la ciudad del Trébol. Además de los cantantes que se presentaron, una nota con la intendente Natalia Sánchez y el director de Cultura, Francisco Díaz de Acevedo. Ese cuento está ahí con sus amigos. Eso, así me gusta ver. Pregunto dónde está mi suerte, pero yo estoy a punto de perderte y querer. Me llama solo cuando quiere, no soy el tipo que prefiere y querer. Calla por no lastimarme y queda lástima dejarme, déjame. Yo no soy tu verano, mi querer. Recibo de tu amor agota, pasiones de ti son remotas, mi querer. Hasta por no lastimarme y queda lastima dejarme, déjame. Y dice, nunca yo sé que tus ojos me van a mirar. Mucho trabajo previo, en equipo, todas las áreas intervinieron. La idea era reducir al máximo los costos, por eso trabajamos con todo el gabinete, con empleados del personal municipal que se sumó, voluntarios, la familia, amigos, mucha gente que quiere ver a nuestra ciudad muy bien y se suman permanentemente no solamente a esta actividad, sino a todas las que los convocamos como colaboradores desinteresadamente. Y bueno, como vos decís, el día acompañó, la gente está presente, disfrutando. Todavía no llegó, no empezaron, además no empezó todavía el espectáculo con los artistas locales, con la nocturna, con Mario Pereira, que por ahí va a ser el broche final. La verdad que tener a todos los feriantes también es muy importante para nuestra economía, para la reactivación, para que las familias disfruten, tengan estos momentos tan lindos que, bueno, nosotros disfrutábamos, queríamos volver a tener esos días de la primavera que teníamos cuando éramos jóvenes y lo hemos soñado y hoy es una realidad. ¡Feliz día de la primavera! Como un poquito de cada tiempo va, así voy yo, cuando no estás. Como un poquito de cada tiempo va.
Hoy sí tenemos primavera, no el 21, que hacía mucho frío en el trébol. Y hoy tenemos multitud, hoy tenemos gente, hoy tenemos caras felices. Hacía muchos años que el trébol no vivía una primavera así, en familia, con espectáculos para todos. La pandemia también hizo lo suyo. Pero bueno, nuestra función es volver a poner en funcionamiento, en marcha el trébol. Estuvimos en agosto con un santo patrono muy lindo, ahora esto. Y tenemos cosas muy interesantes por delante antes de fin de año. Bueno, contento por la respuesta de la gente. Para este festejo puntual, Pancho, ¿qué se tuvo en cuenta? Primero que fue un festejo que lo trabajó toda la gestión. Está trabajando toda la gestión. Hay una situación económica que es complicada, hay una macroeconomía a nivel mundial que no escapa a la Municipalidad del Trébol, por eso hoy estamos todo el equipo de gestión trabajando en el buffet, están nuestros hijos, maridos, mujeres, abuelas, sobrinos, está toda la familia del municipio laburando, porque nosotros queremos seguir trayendo cosas al trébol, pero salen dinero y tenemos que trabajarlas. Y no tenemos ningún problema en hacerlo de esa manera. Entonces, queríamos algo popular, nos debíamos por algo popular, habíamos tenido folclore en el Santo Patrono, habíamos tenido coro, habíamos tenido rock, bueno, y ahora queríamos algo bien popular como Mario Pereira, como La Nocturna, como Vale, como Pachino, un DJ en vivo. Escuchamos a la gente. Natalia es una persona que escucha mucho a la gente, el gobierno escucha mucho a la gente y en función de eso también trabajamos, ¿no? Es importante también que, digamos, la mitad de un festejo es la organización y el hecho de hacer una invitación masiva, gratuita, como en esta oportunidad, y la otra mitad es que la gente responda, que realmente lo está haciendo de gran manera. Desde que comenzamos el 10 de diciembre la gente responde. Nos queda chico el teatro cada vez que hacemos un acto. Nos queda chica la plaza cada vez que hacemos un evento. Cuando hacemos música en tu barrio, que nos vamos a las placitas, nos queda chico el ecológico en estos casos. Estamos felices, porque la gente dice sí, va, forman parte, se prenden con cualquier movida, ya sea folclore, ya sea rock, ya sea pop, o ya sea música tropical, cumbia, cuarteto. Bueno, la gente se prende. Y bueno, por otra parte hay una gestión que piensa cada uno de estos eventos y que trabajan todos. Fíjate que acá está trabajando la gente de Obras Públicas, la gente de Desarrollo de Promoción Comunitaria, la gente de Juventud, que hizo muchísimo por todo este tema, bueno, la gente de Cultura en este caso, la gente de Servicios Públicos. Estamos todos trabajando para que el trébol vaya a tener esto. Y lo lindo es que vino mucha gente. Bueno, la gente de empleo con Feria de lo Nuestro. Feria de lo Nuestro arrancó con 8 emprendedores y hoy tiene 40 en 8 meses. El trabajo que está haciendo Mario y Fabián es impresionante. Y lo lindo de esto es que hoy al mediodía ya tenemos gente de Cañada Rosquín, de Pellegrini y de Los Cardos acá. O sea, volvemos a ser un polo de atracción. Eso nos encanta.
compartíamos la palabra de Natalia Sánchez y Francisco Díaz de Acevedo y también algo de lo que se vivió en el festejo por el Día de la Primavera en el Predio Ecológico 15 de enero. Ahora sí, te muestro en detalle el look del día de hoy. Y como siempre, estoy acompañada por Calzado Susi, Avenida Libertad al 100, lunes, martes y miércoles, 30% de reintegro con billetera Santa Fe. Y estamos viendo las sandalias que me dieron en el día de hoy de Calzados Susi. Adelanto para fiestas y graduaciones, ya está todo en Avenida Libertad al 100. Indumentaria, como siempre, por Lorenz, tradicional esquina de Boulevard América e Italia, la ciudad del Trébol. También lunes, martes y miércoles, 30% de reintegro con billetera Santa Fe. En el día de hoy, este pantalón en color negro, pantalón de vestir, y también una remera, acorde obviamente al look del día de hoy. Y el cabello, Walter Coafer, Walter, que atiende los días martes en la ciudad del Trébol y el resto de los días en su salón boutique de la ciudad de San Jorge. En el día de hoy, este peinado espectacular como siempre, en esta oportunidad que me realizó Narela y obviamente Walter con el toque final de todos los martes. Agradecemos a Walter los días martes en la ciudad del Trébol y el resto de los días en su salón boutique de la ciudad de San Jorge. Y también compartimos, como siempre, recomendaciones de Óptica Sol. Agradecemos a Andrea Manaceri por estar presentes todos los martes en nuestro living. Agradecimiento especial nuevamente a Andrea Manaceri de Óptica Sol, a Walter y todas sus chicas que me peinan todos los martes para nuestro living, la indumentaria a Chechitesta de Lorenz y el calzado a Anita y José de Calzados Susi. Ya para ir finalizando con este bloque, cuatro siguientes signos del zodíaco. Virgo, hoy te sentirás tentado a dejar todo de lado, ten en cuenta que no será la mejor de tus decisiones. Libra, trata de tener organizado tu trabajo y asuntos personales, ya que vienen momentos de inconvenientes que te tomarán desprevenidos. Escorpio, tu fuerza está en tu voluntad, pero trata de no dejarte llevar por tus emociones, que no siempre te dejan bien parado. Sagitario, tienes un don para la negociación hoy y suerte suficiente para tratar con gente que quiera alcanzar una solución propiciatoria. Última pausa de nuestro living, pero quédate ahí porque en el último bloque vamos a estar presentándote el 50 aniversario de Bomberos Voluntarios, porque el pasado viernes se inauguró una muestra en Sociedad Italiana y obviamente que las cámaras del canal de la región estuvieron presentes. Pausa y ya seguimos con mucho más nuestro living. Lorenz, con la mejor indumentaria, mujer y hombres, las marcas más importantes de esta nueva temporada. Riders, Oxuro, Orco y muchas más. Accesorios y los diseños exclusivos de una temporada exclusiva. Lorenz, para ellas y ellos, la indumentaria de la ciudad.